el dólar colapsará con una criptomoneda de los BRICS. Así de claro ha sido el vaticinio de Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Esta afirmación, tan contundente como perturbadora, plantea un futuro en el que la moneda más poderosa del planeta podría perder su hegemonía, derrotada por una coalición de naciones emergentes y sus innovadoras políticas monetarias. Esto va de la mano con el impulso de Nayib Bukele. Ahorren en Bitcoin, sean inteligentes, advierte Kiyosaki a la comunidad. El Salvador, desde luego, ya ha iniciado este proceso hace buen tiempo, y podríamos decirlo de manera no antojadiza, que forma parte de los sepultereros del billete verde. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En medio de un mundo cambiante y con una economía global al borde de una transformación sin precedentes, Robert Kiyosaki, el famoso autor de Padre Rico, Padre Pobre, ha lanzado una advertencia que resuena como un trueno en los mercados financieros. La criptomoneda de los BRICS colapsará el dólar estadounidense. Sus palabras, tan contundentes como inquietantes, plantean un escenario en el que la moneda más poderosa del mundo podría caer de su pedestal. Destronada por una alianza de naciones emergentes y renovadoras e innovadoras estrategias monetarias. Kiyosaki, quien ha sido una voz constante en el ámbito financiero, recomendando a menudo inversiones en oro, plata y Bitcoin como refugio contra la crisis económica, ha añadido un nuevo factor a su pronóstico: una criptomoneda respaldada por el bloque BRICS. Si la criptomoneda de oro de los BRICS genera billones en dinero falso, los dólares estadounidenses fiduciarios regresarán rápidamente a Estados Unidos, causando hiperinflación y, en última instancia, destruyendo al dólar estadounidense, declaró Kiyosaki en una reciente publicación en X, antes conocido como Twitter. Paralelamente, en una pequeña nación de Centroamérica, otro líder ha estado promoviendo el uso de criptomonedas, aunque con un enfoque ligeramente diferente. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha apostado fuertemente por el Bitcoin, convirtiendo a su país en el primero en el mundo en adoptar esta criptomoneda como moneda de curso legal. Este movimiento audaz ha capturado la atención global y ha generado tanta admiración como escepticismo. Bukele argumenta que el Bitcoin puede ofrecer una solución a los problemas económicos de El Salvador, como la dependencia de las remesas y la falta de inclusión financiera. Al adoptar el Bitcoin, espera atraer inversiones extranjeras, fomentar el turismo y modernizar la economía del país. Aunque el impacto total de esta política aún está por verse, ya ha puesto a El Salvador en el mapa como un pionero en la adopción de criptomonedas. Volviendo a lo dicho por Kiyosaki, el autor hace referencia a un sistema de pago independiente, basado en monedas digitales, en desarrollo por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este proyecto, conocido tentativamente como BRICS Bright, no se limita a una simple moneda virtual, sino que estaría respaldado por oro, metales, tierras y otras materias primas. De llevarse a cabo, podría significar un paso crucial hacia la desdolarización, afectando aproximadamente el 25% del PIB mundial. El BRICS, una alianza de naciones emergentes que incluye algunas de las economías más influyentes del mundo, ha estado trabajando incansablemente para reducir su dependencia del dólar estadounidense. Con una criptomoneda estable, respaldada por activos tangibles, el grupo busca establecer un sistema financiero más equitativo y resistente. Esta estrategia no solo desafía la hegemonía del dólar, sino que también promueve la autosuficiencia económica y la cooperación interregional. China y Rusia, en particular, han sido líderes en esta iniciativa, utilizando su influencia económica y política para atraer a más países a su órbita. La creación de una criptomoneda respaldada por activos podría facilitar el comercio internacional y ofrecer una alternativa viable al sistema financiero dominado por el dólar. Si más países adoptan esta criptomoneda,
la demanda de dólares disminuiría, erosionando la base del poder económico de Estados Unidos. Para Kiyosaki, la inteligencia financiera radica en abandonar el dólar y buscar refugio en activos como el Bitcoin, el oro y la plata. Considera que las monedas fiat, especialmente el dólar estadounidense, son dinero falso que pierde valor con el tiempo. En su visión, las personas inteligentes son aquellas que reconocen esta realidad y actúan en consecuencia, protegiendo su riqueza con activos que no solo mantienen su valor, sino que lo incrementan con el tiempo. Ahorrar en Bitcoin es una maniobra inteligente, afirma Kiyosaki, sugiriendo que este activo digital es un refugio seguro en medio de la volatilidad económica global. Al hacerlo, las personas pueden alejarse de la pobreza y asegurar su futuro financiero. Esta recomendación no es nueva, pero adquiere un nuevo significado en el contexto de la amenaza que representa la criptomoneda del BRICS para el dólar. La advertencia de Kiyosaki sobre la hiperinflación en Estados Unidos no es un mero alarmismo. La historia ha mostrado cómo la pérdida de confianza en una moneda puede desencadenar una espiral inflacionaria descontrolada. Si los dólares fiduciarios retornan masivamente a Estados Unidos debido a una disminución en su uso internacional, la oferta monetaria interna aumentaría drásticamente, devaluando el valor del dólar y elevando los precios de bienes y servicios. En este escenario, los activos como el oro, la plata y el Bitcoin, que no pueden ser inflados artificialmente, se convertirían en refugios seguros. La demanda de estos activos se dispararía, impulsando sus precios y protegiendo a los inversores de la depreciación del dólar. Kiyosaki ve esto como una oportunidad para que las personas inteligentes se protejan y prosperen, mientras que aquellos que continúan confiando en el dinero fiat enfrentarán dificultades crecientes. La visión de Kiyosaki pinta un futuro incierto para la economía global, donde las criptomonedas y los activos tangibles juegan un papel crucial en la preservación de la riqueza. La iniciativa del BRICS y la adopción del Bitcoin en El Salvador son señales de un cambio tectónico en el sistema financiero mundial. Aunque estos cambios están llenos de desafíos y riesgos, también ofrecen nuevas oportunidades para aquellos dispuestos a adaptarse y evolucionar. A medida que más países cuestionan la hegemonía del dólar y buscan alternativas, la dinámica del poder económico mundial podría transformarse de manera inesperada. La criptomoneda del BRICS y el impulso de Bukele hacia el Bitcoin son solo el comienzo de lo que podría ser una nueva era en la historia financiera. La predicción de Robert Kiyosaki sobre el colapso del dólar estadounidense a manos de una criptomoneda del BRICS y el respaldo de Nayib Bukele al Bitcoin en El Salvador subraya la creciente importancia de las criptomonedas en el panorama financiero global. La desdolarización, impulsada por la innovación digital y la cooperación internacional, podría redefinir las reglas de juego económico. En este contexto, la inteligencia financiera se convierte en la clave para navegar este nuevo mundo, donde el oro, la plata y el Bitcoin emergen como los baluartes de la seguridad y prosperidad económica. Desde la adopción del Bitcoin como moneda en curso legal en el 2021, El Salvador ha experimentado una serie de mejoras económicas y sociales. El gobierno de Nayib Bukele ha impulsado la construcción de una infraestructura tecnológica avanzada, incluyendo la instalación de cajeros automáticos de Bitcoin en todo el país y la creación de una billetera digital estatal, Chivo Wallet, que facilita las transacciones diarias. Este avance ha permitido una mayor inclusión financiera, especialmente en áreas rurales, donde el acceso al servicio bancario tradicional era limitado. El Salvador y los BRICS van camino a sepultar la hegemonía del dólar. ¿Qué hará Washington para evitarlo? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.